Vamos a presentar a una mujer que se acaba de llevar un premio presentado por la prestigiosa organización National Women's Political Caucus. La acaban de honrar a esta productora, actriz, directora de Hollywood llamada Kamala López. Fue el premio de Mujer Valiente del Año. La ceremonia se llevó a cabo en Washington, pero nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre las razones detrás de este importante reconocimiento. Conozcan a Kamala López. Heroica Films presenta A Single Woman, la historia de una heroína única. I believe that the political empowerment of women, la primer congresista mujer de los Estados Unidos, Jeanette Rankin. Igual de valiente, la directora de esta película, Kamala López, una inmigrante venezolana cuya lucha es la igualdad de la mujer. Los hombres y las mujeres en este país y en este día no tenemos derechos iguales. Es algo tan impresionante para mí y creo que para muchos latinos que pensamos que pues todo es legal, igual, pero no es verdad. Este otro documental que dirigió es parte de un movimiento que aboga por una enmienda a la Constitución que incluya la siguiente frase: la igualdad de los derechos bajo ley no será negada ni será abreviada por los Estados Unidos o por cualquier estado a causa de sexo. La mujer anglosajón solo gana 77 centavos al dólar del hombre. La mujer afroamericana 68 y la mujer latina nos quedamos al final a 59 centavos al dólar. El tener un diploma como egresada de Yale no es uno de tus logros más importantes. Es, por ejemplo, el tiempo que te tomas para ir a las prisiones juveniles. Cuéntales de ese trabajo. Bueno, acabo de involucrarme con este grupo que se llama Girls and Gangs, que se traduce en niñas y gangas. Pero no es que todas las niñas estén en gangas, pero se meten en unos problemas y terminan ahí y pues nadie les va a visitar. Nadie les da educación, apoyo para que cuando salgan de estas situaciones cambien su vida, porque ¿cómo la van a cambiar si no saben? ¿Qué significa para ti recibir este reconocimiento tan importante como Mujer Valiente 2011, que lo está recibiendo junto a Nancy Pelosi, ¿eh? Lo ha recibido Dolores Huerta y mujeres de esa talla. ¿Qué significa para ti? Es muy raro, me parece muy raro. Yo no sé qué es lo que he hecho. Yo lo que tengo es pasión y quiero ayudar en lo que pueda a mi comunidad y pues ya. Me siento muy orgullosa, pero de verdad valor lo tiene la mujer que trabaja 3 trabajos y tiene 6 hijos. ¿Y cuál es tu misión? Mi misión es la igualdad para todos aquí en este país y eliminar el racismo y la discriminación. Felicidades a Kamala por ese importante reconocimiento y seguro vamos a seguir escuchando mucho sobre esta inmigrante venezolana que sin duda es un orgullo latino. Felicidades.